me dedico exclusivamente a abejas, crío reinas y estoy utilizando métodos de inducción de poblaciones para obtener mayores cosechas. En estos momentos están solicitando Perú y Ecuador, hay pedidos de Perú y Ecuador, no son grandes cantidades, pero esas pequeñas cantidades pues nos permiten sobrevivir y demuestran que aquí en San Andrés sí se pueden hacer cosas importantes. El West View significa mirador oeste. Toda la gente, sea turistas, residentes, y todos se pueden venir a disfrutar, a pasar un día feliz, a conocer la cultura isleña, del mar hacia la tierra. En el balneario, todas las actividades como de servicio de trampolín, tabogán, también tenemos unos equipos acá que se llama Aquanauta, que trabaja aquí con nosotros, también viene siendo parte de Westview. Cruzando la calle del balneario, está el restaurante donde tenemos a todo tipo de comida típica isleña, en especial marisco. En Ecofiwi actualmente estamos haciendo tours alrededor de la isla, como en el manglar, tour de pesca artesanal, de raíz al día, y ofrecemos tours guiados al Cayo Acuario. Es un tour personalizado donde el turista va a tener más contacto con la naturaleza y así poder conservarla más. La visión y misión de nosotros es seguir apoyando y educando a los raizales y a la comunidad cercana al parque, incentivarlos a ellos a que este va a ser el camino de San Andrés, un turismo sostenible. Se hacen recorridos de tour históricos alrededor de la isla, donde se van explicando los sectores y la parte de la historia de cada sector. Uno demora 3 horas aproximadamente, eso también dependiendo del paso de las personas, puesto que hay paradas que uno va haciendo y también hay que tener en consideración la edad. Subiendo por el sendero podemos encontrar diferentes especies de reptiles, aves, están plantas medicinales. Es un lugar misterioso, mágico y con una belleza sobrenatural y exótica. Mi amor por la cocina pues es este tipo de productos que son autóctonos a la gente, a los turistas que nos visitan, para que ellos aprendan y conozcan un poco de los ingredientes y la gastronomía que tiene tanto de San Andrés y Providencia como de Colombia. El archipiélago tiene unos productos y unos ingredientes que son únicos prácticamente en Colombia. Uno de ellos es el cangrejo negro. Mucha gente cree que el cangrejo es el cangrejo de mar. Entonces, cuando uno les explica sobre el cangrejo negro, les dice es un cangrejo de tierra, que él vive en las montañas, pues esto a la gente le causa mucha curiosidad. Y además, cuando lo prueban, pues eso también les gusta y les aterra mucho, porque el sabor dulce que tiene el cangrejo, pues les ha gustado mucho. Afortunadamente es un producto que gusta bastante. El proceso del cangrejo negro ha ayudado a varias familias sacando a los hijos adelante, dándole estudio universitario a los hijos. Antes, para procesar, no usábamos cuchillo. Con la mano sacaba los huesos de la carne. Después, con el tiempo, entonces empezamos a usar el cuchillo, que es más práctico y uno va más rápido. La carne se puede hacer empanada, se puede hacer arroz con cangrejo, se puede hacer sopa de cangrejo, crema de cangrejo, el cangrejo guisado, el cangrejo con pasta. También se puede hacer famoso rondón de cangrejo. We too make the coconut oil, Caribbean coconut oil, no? Then go to the bush, then pick up the coconut. Afterward, then come, then hoax it, chip it, and then when they done, then froze it. You leave it for, you know, some big cup of what we have there, we boil it and we leave it there. And then all the next process, we leave it to cool. And then the next day, have that now, we take it out and we fry it. Tourists come out and buy, so we can't sell it in the market because
we don't have sufficient. I know the coconut is very scarce. Trabajamos con el coco, con el totumo, con las botellas plásticas. Hacemos macramé, hacemos aretes, pulseras. Por ejemplo, hay artesanía de papel maché, hay artesanos de coco, de pintura también. La experiencia mía es porque a mí me gusta, porque yo me dedico 100% en la artesanía. Como eso viene desde niña, entonces es algo que yo llevo en la sangre, entonces me gusta. El guaypay está hecho de una mata que aquí en San Andrés es monte. Y el monte lo convertimos en artes y de eso vivimos. Los productos que ofrezco es bolsos hechos en calceta de plátano, collares, zapatos, andalias, portavasos individuales. Pues nosotros hacemos cestería en wild pine, que es una fibra que se da aquí en la isla. Trabajamos con fibra natural siempre. Hacemos portavasos, portacazuela, floreros individuales, cosas utilitarias para la casa. Vamos a las ferias internacionales y nacionales y se vende muy bien, porque es un producto que no se acaba fácilmente. Ofrecemos todo lo que es desarrollo de imagen corporativa, también ofrecemos producción de video, producción de fotografía, todo lo que es publicidad impresa, también desarrollo de páginas web. Eso es como en la parte de servicios. Y en la parte de productos tenemos pues una línea de productos de uso, como son billeteras que son fabricadas como en fibra de coco natural, que es, digamos, que uno de los materiales que nosotros hemos explorado y trabajado más. Y ahora estamos desarrollando una serie de accesorios, también productos naturales como madera, concha de coco. Estamos también explorando el tema del cuero para producir diferentes tipos de productos en cuero. Y bueno, digamos que es un trabajo constante de como explorar nuevos materiales y pues buscar la mejor manera de trabajarlos.